Hijo, ¿ya hiciste las tareas de tu escuela? No, papá. Después de jugar, yo lo haré. Apaga esa computadora y véaslo en este mismo instante. ¡No, no quiero! Joshua, aquí se hace lo que dice tu padre. ¿Entendido? ¡No! ¡Tú siempre me molestas! ¡No me dejas divertirme! ¡Estoy harto de todo! ¡Joshua, ven acá! Joshua, ¿por qué acabas de hacer eso? ¡Acabas de malograr mi teclado! No dirás nada. Está bien. Estás castigado toda la semana. No te voy a comprar juguetes y no te voy a dar también tus propinas hasta que me repongas otro teclado. ¿Entendido? ¿Y por qué? Porque la computadora es mi herramienta de trabajo. Y tú acabas de tirar el teclado sin razón alguna. Pero yo quería seguir jugando. ¡Pero nada! Tienes que asumir las consecuencias de tus malas acciones. Así que le voy a decir al vecino para que le ayudes a lavar los carros. ¡Yo no voy a hacer eso! ¿Ah, no? Está bien. También te voy a cortar el internet. ¡No, por favor! ¡No puedes hacer eso! La decisión está tomada. Así que ponte a estudiar y ve alistándote para ir donde el vecino. ¿Cómo le vas a pedir que trabaje? Mi amor, solo va a ayudar, tampoco exageres. No exagero, pero Joshua todavía es un niño. Karen, creo que lo estamos mal acostumbrando. Él cada día está más rebelde. Si no frenamos eso, él va a ser un malcriado. ¿Eso quieres? No, pero siento que está siendo muy duro con él. No, mi amor. Empezó a tirar el teclado. Si normalizamos eso, mañana va a tirar la tele, la laptop. O quizás incluso empieza a golpearte. No creo que mi hijo sea capaz de eso. Conozco hijos que golpean a sus padres. Y no quiero que nuestro hijo sea uno de ellos en el futuro. Tienes razón, cariño. Perdóname. Voy a ver lo que está haciendo ahora. Sí, amor. Conversa con él y hazle entender las cosas. Qué lindo que eres. Después de preparar algo. Está bien. Joshua, ¿por qué estás triste? Papá me castigó. Ah, bueno, pero papá te quiere mucho. Eso no es cierto. Él no me quiere. Él siempre me castiga. No es cierto. Papá te ama y por eso te corrige. ¿Así? ¿Está bien que trabaje a mi edad? Se supone que esa responsabilidad es de ustedes, no la mía. Si tu papá te dijo que trabajes, es para que tú valores las cosas. Malograste su teclado. Pensé que me apoyarías, pero veo que estás al lado de mi padre. No digas eso, hijo. Nosotros te amamos, pero queremos que seas una persona de bien. ¿Cómo los papás de Manuel le dan todo? Sin embargo, ustedes me hacen trabajar. ¿Cuánto me gustaría que ellos sean mis padres? Ya basta, Joshua. No digas eso. Y si piensas eso, te llevaré a vivir con ellos. No, mamá, perdón. ¿Te acuerdas del árbol que plantamos? Sí. Creció muy rápido, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se cayó. ¿Y papá qué hizo?
marrón. ¿Y lo lastimó? No, creció muy bien. Por eso papá y mamá tienen que corregirte, para que crezcas bien. ¿Recuerdas qué dice la Biblia? Jehová disciplina al que ama. Exacto, papá y mamá te amamos mucho. Gracias mamá, iré a buscar a papá. Papá, perdóname por todo. Sé que siempre he sido un niño malo. No, hijo. Tú no eres malo. Tus acciones y tu comportamiento es lo que está mal. Así que tienes que aprender a controlar eso desde ya. Porque si no, de grande serás una persona amargada, renegona. Y yo no quiero eso para ti. Tienes razón, papá. Gracias por corregirme. Entonces, ¿ya pensaste cómo repondrás el teclado? Pero, papá... Pero nada, hijo. El castigo ya está dado. Y si te perdono, para la próxima no tendría sentido que te castigue. Bueno, está bien, papá. Haré lo que tú digas. Lo que sí puedo hacer por ti es enseñarte a lavar un carro. ¿Te parece? Gracias, papá. Haremos un buen equipo. Está bien. Te quiero mucho, papá. Yo también, hijo. Y yo refutando las decisiones de mi esposo, cuando él solo busca lo mejor para nosotros. Educa a tus hijos desde pequeños. La educación siempre viene de casa. Sé ejemplo para ellos, porque ellos imitarán tus actitudes. Recuerda que hay diferentes maneras de educar a tus hijos.